buenos días. Vinimos a Dickies, mi cuñada y yo. Vamos a echarnos unas, siempre se me olvidan, costillitas, porque nos encantan las costillitas y aquí nos gusta como saben. Están tocando ahí una musiquita que no sé ni qué onda. Same thing. Yes, please. I wanna get tea. I want tea too. I wanna get half and half. Half and half? Well, maybe 3/4. Okay, mis hermosuras, les muestro qué es lo que me voy a comer. Unas costillitas, tantita ensalada de repollo, tantito puré, un pan y me serví tantito té. Y claro, está con mis dos chilotes. Así que, provechito. Can I get some of your butter? I got a ton of it for us. Ya terminamos de comer y estoy que reviento. Me terminé todo, no dejé nadita, todo me lo zampé. Ya ni les dije que me puse uno de los chokers que me dio mi Brendita, vienen 3 en 1, pero me puse este finito porque como que siento que era muchísimo para mi outfit. Vamos a ir rápido a... ¿Dónde quiere ir? A TJ Maxx. Quiere... No sé qué quería comprar y pues a mí me encanta ir a esa tienda. Estamos aquí en Marshalls y vean lo que me encontré. Estaba viendo el precio, está en $5, pero regular, el precio regular es de $38. Y el color se ve tan bonito, es un polvo. Así que ahorita se los muestro. So cute. Vean los jaboncitos que nos acabamos de encontrar como en forma de huevito y lo mejor que huelen. ¡Ay! Delicioso como a gardenia. Ya no encontramos otro polvito. Este para los dulces. Yo quiero, cuando nos cambiemos de casa, voy a poner algo así con dulcecitos rosas. Se ve bien bonito. Se me antojó algo dulce, pero no sé qué. Y todavía estoy llena. En este espejito es rose gold y se ve chulísimo. Y tienen este otro. Se ve súper, súper bonito también. Tiene muchísimas cosas. Aquí estamos en Home Goods. Acabo de encontrar para el baño. Estos son como, no sé para qué. Pero este es para la cara, para los ojos y esto para los cotonetes. Está en $15. Pero ahorita no me lo puedo llevar porque pues apenas si voy a estar empacando todo y luego llevar más mugrero, pues no. Y vean, ese otro también me gustó. Hay un espejo bien bonito, pero dejen ver si no me dice nada porque estaba una señora que se me quedó viendo medio feo. Es este espejo, miren. Qué bonito está. Pero está rotito de aquí. Dejen enfocarles. Está roto de aquí. Así que, año, esto está hermosísimo. Esto es como para poner tus perfumes o qué. Para tus cepillos, para el este, taza, a lavar la taza. Ay, para el jaboncito. ¡Ah! Esto está hermoso. Y este, por ejemplo, cuesta $9.99. Este cuesta $16.99. Y estos son como que para tipo con cotonetes. Y este cuesta, ¿dónde está el precio? Este está barato, $7.99. Ok, chéquense en las manos. Este es el corazón, este es la cabeza y yo no tengo este, por eso no soy inteligente. No tengo fe, pero sí la tengo. Y esto es su vida. Nada más es para pasarlos un rato, no crean en esas tonterías. Vean todos los charms que hay aquí. Mi cuñada me está haciendo reír. Todos estos. Este una vez viene y me lo regaló el chavo. Aquí lo traigo puesto. Y vean esto del heladito. Este es un sándwich. ¿A dónde está el que me gustó? De los perritos. Este del fútbol. Pepe. Oh, ve este el del carrito. ¿Qué son más? Oh, los lentes. Se ven bien bonitos. Está súper caliente y vean lo que me compré. Unas vasitas con chocolate que son mis preferidas. Por ahí he de traer una. Vamos a ir a... Vamos a ir a... ¿A dónde? A Michael's. Oh, al otro Michael's porque estoy buscando unas cositas que no puedo decir qué son porque no puedo. Así que ahorita nos vemos.
Oh, right? Told police she suspected a robbery, but there were no signs of forced entry, and police were... Buenos días, vamos rumbo a comprar unas cositas porque no les puedo decir, hasta cuando ya tenga todo se los puedo decir, pero sí voy a comprar unas cositas con mi esposito hermoso. Dije que si quería yo iba sola, pero se me pegó. No te quedes, mi amor, me dijo Jerk. Así que ahorita nos vemos por allá. Ok, mis hermosuras, vinimos a este lugar que se llama BJ's. Y vamos a, bueno, yo voy a pedir un pollito empanizado con puré y brócoli. Y está delicioso, nada saludable, les voy a ser honesta. Pero yo creo que es la última vez que estamos en este lado. Así que les muestro cómo se ve la entrada. En este restaurante siempre se tardan un montón en atenderlos. Y mi esposo ya está grumpy, o como se dice cuando ya está de malas que no ha comido. Sus hermosuras, y vean lo que pedí. Pedí pollito empanizado y esto es como albahaca, brócoli y puré de papita está por aquí. Mi esposo pidió exactamente lo mismo, nada más que les digo que ya está muriendo del hambre, ya van a ser las 2 de la tarde. Así que, provechito. Mm-hmm. Y vean el plato de Mark, todo enterito, no come. Y vean el mío. ¡Tara! Yeah. Ok, vamos saliendo de comer y vengo súper llena. Ya quiero aventar la comida por donde se deje. Vamos a ir a buscar unas cositas que tengo que buscar. Y me emociona. No quiero grabar mucho porque ya he estado grabando muchas compras y... pues sí se hace aburrido, pero si encuentro algo monillo que mostrárselo, se los muestro. Vean cómo soy de descuidada y vean dónde dejé mi cabello. Les digo que no doy una. Que fuimos al cine y ahora vinimos a comer a estas hamburguesas que se llaman Footrockers. Se me hace como los tiempos de antes, como cuando venía, como vieron esta película de Vaselina, así se me hace. Amen. Muestro mi hamburguesa. Le puse lechuga, tomatito, cebolla, queso, la carne, mayonesa, papas. Y le puse de los dos clases de pepinillos dulces y agrios. Así que provechito. ¡Buenos días! Es día domingo ya y no he grabado casi porque, como les dije ayer, estoy buscando unas cositas y no me alcanzaron las que compré ayer. Así que voy a ir otra vez. Pero primero venimos a comernos unas alitas. Bueno, voy a pedir otra cosa, ¿no? No sé si pedir alitas o no. ¿Y qué creen que vamos a pedir? Esto, que es la salsa más picosa de todo el mundo. Este es el chile ese escorpión que, ay, te arde horrible todo. Ahí sí te arde todo. No nada más la panza, te duele todo, todo. Digo, nuestra comida es el este, como un burrito. Pero pedimos la salsa a un lado y esta es la culpable de que me va a arder todo. Un tecito, salsa para los chips. Y mi esposo pidió exactamente lo mismo. Una, dos, tres. ¡Ay! Es mi turno. Le voy a poner poquitita. Venimos a este mall, pero si vieran qué lleno está, no hay ningún espacio para estacionarnos. Horrible, horrible. Ven estos zapatitos, qué bonitos. Tienen un pomponcito.
estos Converse que son como color rose gold, pero no hay de mi talla. Yo soy de la talla 2, pero no hay. Chihuahua, están chulísimos. Yo mi heladote que me agarré. Agarré una fresa de estas, ojalá que estén bien. Porque estoy trauma. Así estaba de chiquita la que pagué, ¿cuánto? $8. Pero bueno, agarré de plátano, de no sé ni de qué otro. De fresa creo que también. Y le eché gomitas, le eché, disculpen mis uñas feas, le eché de estas moras, chocolate. Terminó, Princess, vamos llegando. Vean, eso es puro lodo. ¿Dónde te metiste? Y ven a Oliver. Muy mono se metió. Ven, ven, Princess. No, Princess, no. ¿Por qué estás así, Princess? ¿Por qué te pusiste así? Hermosuras, aquí reportándome. Lo que voy a hacer ahorita es voy a empacar todo lo del garage, lo del closet. Ahora sí, todo, todo, todo lo voy a echar. Me voy a quedar con mis dos pantalones y unas cuatro, tres playeras. Así que si las aburro con las mismas playeras, una disculpa. Voy a lavar también la ropita que tengo sucia y voy a echar a la basura todo lo que... Pues sí, la basura. Ya casi no voy a tener tiempo. Y, ay, no quiero que se vean unas cositas que he estado comprando por ahí. Pero pues sí, ese es el plan. Si todo sale bien, primeramente Dios, el viernes nos movemos. Pero el jueves vamos a tener una fiestecita de cumpleaños para Lily y para Brenda, que nos vamos a pasar súper padre. Así que vamos a comenzar a empacar. Don Corona, no señor Coronas, Don Coronas. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahorita voy a poner mi música, voy a poner una velita para relajarme y para hacerlo. ¡Ay, Dios mío! Vean, díganme si esto es justo. Pero ahorita con la musiquita nos ponemos de buen humor y a empezar. Vean lo que me trajo mi esposo para relajarme. ¿Ve? Ah, delicious, thank you, mi vida. Y me trajo tantito vinito para relajarme. Ese que les digo que está barato, cuesta la botella chiquita como $6. Pero está. Delicioso. Todavía les sigo burreando así. Ya no sé ni cómo hacerle, ya me traumé, ya me enredé, pero ahora acabo porque acabo. Pero me compré este huevo, que es para cuando quieras hacerte huevos cocidos. Y ya ven que no sabemos cuándo van a estar, así que ahí te dice, se va poniendo de otro color cuando están blanditos, medianos y ya están duros. Los echas juntos junto con el agua, con los otros huevos. Me compré este que es un pin para ponérmelo cuando me ponga una playera blanca, negra y que se vea chulísimo, y solamente pagué $2.99. Y estas arracadas, que no sé qué me dio, que quiero usar arracaditas, así que voy a poner estas. Este otro para mi cabello, para cuando me lo quiera amarrar media colita. Y de maquillaje les voy a enseñar este porque ya lo voy a destapar, que es el de HD de NYX, y dicen que sale muy bueno. Es el color banana. Oh, y estos pins que me encontré, que son como que tipo Chanel, pero me costaron creo que $2-3, no recuerdo, y se ven divinos. Así que es todo lo que compré. Y ya empaqué algunas cosas en esa caja. Así que esa ya ahorita la voy a tapar. En esta ya nada más le falta un poquito, tengo que doblar otra vez todo este mugrero. ¿Quién está por aquí? ¿Eh? Dile hola, papachito mío. Dile hola. No, 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 ahí quédate. Ay, quédate. ¡Te vas a lastimar! ¡Te vas a cortar! Ay, Oliver. ¿Cuál es esta cosa rápida que te la pones así en la mano y es para limpiar tus brochas? Así estás haciendo tus ojos y ya ven que luego se ensucian. Te la pones y pum, 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 se limpian. Me pareció fantástico y solamente pagué $4.99. ¿Alcancen a ver el glow que tengo en mi cachete? No en mi cachete, en mis pómulos. Es de la paletita esta de BH Cosmetics, de esta Carly Bible. Es una paleta divina y me gusta mucho cómo me da el
el glow. Voy a pasar con lo de las pijamas y lo de mi ropa para correr, para empacarlo y acabé con el clúster. Y me voy a aventar otra copita de vino que me cayó súper, súper bien. Las pestañas creo ya se me están des... mascarilla que no le puse atención y no vi si me gustó o no, que es esta, la de Glam Glow. Es la del color plateadito. Déjenme bajarle porque está muy fuerte. ¿Se acuerdan la última vez? Bueno, la última y la primera. La primera y la última vez que me la apliqué, no me fijé si me dio resultados o no. Así que ahorita, bueno, mañana temprano nos vamos a dar cuenta si sí nos gustó o si no, para recomendárselas. Lo que sí me encanta es el color que se ve. Es como un color aperladito. Chulísimo. Así que me voy a dejar unos 40 minutos. Hermosuras, ya terminé por el día de ahora. Me faltan todavía algunas cositas, pero ya le voy a parar. Me quité la mascarilla y les cuento mis pelos quemaditos. Y les cuento que sí me gustó. Me puse, bueno, ahorita me puse una cremita que fue una de las que hice el video. Y la verdad que se ve bien bonita la piel. Se ve como que hidratada y mis manos todas feas. Ahorita me voy a poner el manos de seda. Así que voy a despedir mi vlog aquí porque lo tengo que editar y subir para que esté listo para el lunes. Así que sueñen con los angelitos o que los angelitos las protejan. Y nos vemos para mañana si Diosito me lo permite. Bye.